Esto es lo que pasó. Será mejor que me levante, ya es hora, ya. Ya sonará otra vez. Mierda. Llego tarde. Hostia. Joder. Yet, como no funciones me cago. Diga. No estamos saludando. Hombre, Doc Virgilio. ¿Qué haces que no estás en el instituto todavía? Es que esta mañana entró una hormiga en mi casa y... No estamos poniendo excusas, lo digo porque no vas a creerte lo que te voy a decir. Pues no me lo digas, Quillo. No se hable más, esta noche lo verás. Espero que sea importante. No estamos quejándonos. Te explico, el otro día dando clase tuve que poner orden y di un golpe en la mesa, y entonces me cayó un MP3 en la cabeza con una canción que compuso Valentín Lozano, y a partir de ahí se me ocurrió una idea, la llamada Valentín Machine, con la que se puede viajar en el tiempo. ¿Qué dices, Kilo? Lo que oyes, pero antes de probarla te explicaré cómo funciona. Lo que hace que nos traslademos de un tiempo a otro es el condensador de primero de SOB, que es una mano robótica que, al pegar un golpe sobre un tabla genera una energía que abre una puerta espacio-temporal, y lo pega más fuerte o más flojo depende de qué fecha le pongas, y se activa con un sensor de sonido de varias personas hablando, pero para eso tengo algunas grabaciones de clases de guarritos y guarritas. Te lo acabas de inventar ahora, vamos. No estamos dudando. Ahora mismo vas a ver que es verdad. Si es verdad, te pueden dar un montón de dinero, ¿no? Sí, sería una cantidad considerable de dinero. Pues empieza a cobrar, muchacho. ¿Quién ha sido el guarrito o la guarrita que ha hecho esto? Pero si es el mono, también conocido como el moro. Muy bien, veo que no estás en Nubilandia. ¿A qué ha venido este acto tan violento? ¿Que a qué ha venido? ¿Tú te crees que puedes entrar en mi despacho así... ¿Y robarme un libro? ¿Y te cabreas por eso? Te recuerdo que tú intentaste llevar a cabo un atentado contra los padres poniendo notas bomba en las agendas. Eso es solo un rumor de los que están en Nubilandia, muchacho. Y ahora en serio, ¿por qué me lo has robado? Porque lo necesitaba de combustible para... No se me ocurre nada. Ponlo en marcha, corre. Y tú, quítate de encima. Acelera, corre. ¿Pero qué año le has puesto? Eso da igual ahora, tú acelera. ¿Qué demonios está ocurriendo? ¡Qué mareo! Pues sí, salgamos a que nos dé el aire. Por fin. Llevas mucho tiempo esperando. Por fin te has despertado, ¿no, muchacho? ¿Dónde estoy? No te preocupes por eso. Estás aquí para responderme unas preguntas. Como por ejemplo, ¿por qué me has robado el libro de lengua? Porque mi hermano lo necesitaba. Sí, ya. Pues que sepas que tienes un negativo por mentir. Tú no tienes hermano, muchacho. Y por cada mentira que digas, tendrás un negativo.
Está bien, te robé el libro para un experimento que estoy haciendo. ¿Y ese experimento tiene que ver con ese coche que desapareció? Sí, pero no pienso decirte ni una palabra más, aunque no me digas quién ha sido el guarrito o la guarrita que ha pintado en las mesas. Pues estás en la picota, muchacho. A mí me da igual. Yo tengo todo el tiempo del mundo, así que por cada día que no me digas lo que te traes entre manos, te pondré un negativo. ¡No! Oye, muchacho, tampoco es para tanto. No es eso, es que con las manos atadas no puedo pegar el golpe y decir que no estamos amenazando. ¿Dónde estoy, Kiro? ¿Doc Virgilio? ¿Dónde estará? Seguro que ha sido el moro ese, joder, como se lo haya llevado, me cago en... ¡Yo! ¿Tiene un electrocigarro? ¿Un electro qué? Bueno, da igual, no fumo, así que no, no tengo. ¿Cómo que no? ¿Tiene el bugarrero ese y no tiene un electrocigarro? Que no, Kiro, vete por ahí. ¿Qué? Tú te manterás, picha. ¡Va por él! ¡Que me ha quitado la pastilla rosa! ¡Bonito buga, tronco! Kiro, yo me voy de aquí. ¿Por qué me tiene que pasar esto? Venga ya, hombre. No os pongáis así, por favor, dejadme en paz. Pero si yo soy Gambito, se me olvidaba. Vas a morir. ¿Alguien más? Ahora me toca a mí. Vamos a darle que son capaces de los anabolizantes. No, a quien le toca es a mí, con mis cartas. Esto por chulos, y ahora a fumar a clase. Qué capullos, pero eso del electrocigarro tiene que ser algo del futuro, así que está claro dónde estoy, pero en qué año y cómo lo voy a saber. Ya sé a dónde ir. Oiga. Oiga. ¿Qué quiere? ¿Qué ha pasado con los periódicos? ¿Eso qué? Los periódicos ya no existen, ahora están electrónicos. ¿Qué? ¿Y ustedes lo permiten? Da igual. Joder, todo me tiene que pasar a mí. Oiga usted, ¿no debería estar en la playa consumiendo bebidas alcohólicas? Todos los jóvenes no somos así, y ojalá estuviera en la playa. Un momento. Usted es Cannibal McFly, el que trabaja con mi primo Xavier. Tendré que entrar en la sala de ordenadores y entrar en la página de algún periódico. Me alegro de verte, Caniles. ¿Qué? ¿Cómo sabes que soy yo? Porque yo ayudé a Doc Virgilio a construir la Valentine Machine, pero no esperaba encontrarte aquí. Ni yo, pero no tengo tiempo para hablar. ¿En qué fecha estamos? Estamos a 20 de julio del 2020. Perfecto, gracias. Pero un momento, si estamos en verano, ¿por qué he visto gente en el recreo saltándose las clases? Le habrán puesto moches a los zapatos. Kiro, venga ya. Era una broma, vienen a ver si encuentran electrocigarros por el suelo, porque sus chips de nicotina se estropean con facilidad. ¿En el futuro hay patatas fritas con sabor a nicotina? ¡Qué asco! ¿Qué? Un chip es un dispositivo electrónico que... Ya sé lo que es un chip, estaba de broma. Bueno, ahora tengo que irme por un asunto, ya nos veremos. Ahora habrá que investigar.